la última pasada, a ver. Bueno, ya pintura más del estilo barroco. Estamos viendo, ya que normalmente hay cuadros de desnudez, ¿no es cierto? Que representa bien el estilo barroco. Acá estamos viendo pinturas holandesas y flamencas. ¿Sí? Fabuloso. El estilo barroco de la desnudez. Bueno, nos vamos para otra sala. Bueno, aquí estamos viendo los lenguajes modernos italianos. Vamos a hacer un paneo por las obras. Estamos viendo la última obra de Salón de Alonso, así que es el último paneo, ya nos retiramos del Museo de Bellas Artes, cansados de ver bellezas de pinturas, ¿no es cierto? Desde la época barroca hasta la época de Figari, el pintor justamente que puso sus óleos hoy, el uruguayo. Acá estamos con Alonso. Ya hemos recorrido casi todo el museo, este es el final. Así que vamos a ver un poco de la obra. Yo ya la vi, bueno, vamos a mostrar un poquito la última parte. Bueno, ahora ya viene la visita guiada, que no es necesario. Casi soy de la casa del museo, así que conozco todo. Finalmente vengo al Museo de Bellas Artes, así que continuamos por acá. Esto fue de Alonso. Estas son las pinturas que puso él acá en el Museo de Bellas Artes. Vamos a trabajar acá. Su obra, lo que va a hacer después para hacer este video, ¿no? Con todo lo que filmé. Muy bueno. Si están escuchando justamente a las visitas guiadas, yo estoy en casa. Qué mezcla, ¿no? Bueno, está medio tétrico lo de Alonso, ¿eh? Es mi opinión, ¿no? No soy una experta en pintura, pero la verdad que está muy bien hecho. Visita guiada. A ver, ¿qué dice? Vamos a escuchar un poquito. Bueno, seguimos terminando de verla. Crítica por la sociedad. Yo diría una
Pero bueno, quería terminar esta exposición con una frase que me parece que es muy hermosa, que la dijo hace poquito tiempo, el día de la inauguración de esta exposición, y me parece que es muy bella para terminar, ¿no? Y para que se vayan con una imagen un poquito más alegre. Quiero que se enciendan mis carbones, que no se atemperen mis témperas, que no se quemen mis pasteles, que sean los santos óleos que me hagan pintar un cuadro que sea mío y también de todos. Esto dijo la última vez y yo creo que un poco es así. Los cuadros de Alonso nos pertenecen a todos como nuestra historia. Muchas gracias por habernos acompañado. Realizamos estas visitas guiadas en este horario tan extraño de las 18:45 porque es el horario en el cual el pabellón es gratuito, el ingreso al pabellón es gratuito y pensamos que todo el mundo debe poder tener acceso a esto, ¿no? Y poder disfrutarlo y apreciarlo, etc. Así que difúndanlo, nos esperamos 18:45 para esta exposición y para las que vengan en sucesivos en este espacio. Muchas gracias. Bueno, nos empezamos a retirar, vemos los últimos cuadros que se entienden sobre todo con las explicaciones. Sí, muchas fotos de carnicería. Bueno. Bueno, ahora es más explicable, sí, está hablando de la gente desaparecida y de los niños. Ahora es más explicativo ver la pintura de Alonso, ¿no? Que tuvo que ser exiliado en la época militar. Y bueno, justamente por eso son las imágenes desgarradoras que estamos observando, ¿sí?